Son las 7 de la mañana. Paco, no digas la hora, tío, qué pesado. Son las 7, tío. Ah, chaval, si quieres láser, sí. ¿Te he visto? Mira ese culo, tío. ¿Qué te pasa? Jeff, mira a la gente dónde estamos. Estamos aquí en Katmandú. Hoy estamos con nuestro gran invitado, David. Eres un youtuber. Sí, famoso. Seguir su canal. El canal de la Mancha se llama. Buenos días a todos. Después de 5 horas de coche ayer, hemos llegado finalmente donde queríamos llegar. Estamos en Navarra, en un sitio llamado Las Bárdenas Reales. Y para que os hagáis un poco la idea, tenemos un invitado especial, David Márquez. Es el explorador, es un explorador de Varna. El puto guapo del Facu, tío. Y al que no, el más famoso, el Jeff llamado Badu. Tú. El influencer, ¿sabes? Si estoy yo, van a tener que salir bien las cosas, tío. Ya está comprobado. En este sitio se grabaron varias escenas de Juego de Tronos. Todas de Khaleesi y del pueblo Dothraki. Seguramente muchos de vosotros la veis, la serie, así que es un dato interesante, mira. La primera vez que vamos a subir una montaña, pero no por un sendero, sino por medio de la montaña. Subiremos el vídeo y habrán 1000 comentarios de: tío, eso es una zona de serpientes, ¿qué hacéis? ¿Estáis locos? Bueno, espera, espera, espera. Queremos subir todo esto, pero es que, guau. Camina. Un poco de gripe en las manos. Un poquito de talco, ¿no, David? Un poquito de talco en las manos y se sube, tío. Fácil. He subido rocódromos peores, ¿eh? Hay una caída gigante, pero no me quiero acercar mucho porque es tierra seca. A ver. Ese punto negro de ahí es el coche. Estamos bajando lo que hemos conseguido subir y ahora nos estamos dirigiendo al coche. Las Bárdenas Reales, o sea, donde queremos ir. El camino por donde van todos los coches nos paramos antes para subir esto, pero si los coches siguen el camino es por algo y debe haber algo más cosas ahí. A ver, es que el tema es que donde está la furgo que está por allí es donde dormimos y nos hemos levantado aquí y hemos visto este paisaje y estamos flipando y hemos decidido dar una vuelta por aquí, pero bueno, ahora vamos a bajar porque no hay mucha cosa y vamos a ir a realmente al parque natural. Es un parque natural, parque natural de las Bárdenas, que creo que ahí sí que habrá más cosa para grabar y... Hay muchas sí. águilas. Sí, pero espera ya, ¿no, tío? Buah. Este, man, yo. Jabe, explícame un poco la fauna de este sitio. Bueno, pues a ver. Aquí veis las consecuencias del cambio climático, que la arena se convierte en cemento. Sí, sí, evidentemente, es roca hidrofiel. Claro, tío. Las burras, esos comunican, tío. Nos comunican. Qué pesado, tío, vamos, y los han hecho separados. Uno por aquí, otro por ahí. Qué influencer. El Jeff ahora mismo está a 200 metros de altura, pero estoy con el zoom. Él no nos logra ver. ¡Jeff!
Esa chica se alborota. Bota. Como que se vuelve loca. Salimos del primer camino y vamos a uno que está al lado. Pero para ver si también fracaso. Queremos saltar de un sitio al otro. Pillando bueno, carrerilla buena, podemos saltar. Plap. Ahora, bueno, ya estamos en el otro. Álvaro es el primero que lo va a intentar. Sí. Porque es el más atlético. Además, sí, ha traído las bombas para saltar las más correspondientes. Las Nike estas, que tienen una suspensión dentro. Y tú saltas y ¡pam! Son las Nike Air Max. Sí. Estos son 20, así que con carrerilla puedes. Con carrerilla seguro. Pues nada, el segundo intento también es un fail muy grande y nada, vamos a buscar el original, no sé dónde coño. ¿Dónde está, Jeff, el original? El original, ¿eh? ¡El original! ¿Dónde está? ¡Que lo digas! Se lo hicieron, ¿eh? O sea, es el original, lo hicieron a posta. ¿Sí? Claro, tío. Sí, sí, sí. Creo que porque vimos un vídeo de unos chicos que molaba mucho y creo que por el color que le pusieron al vídeo molaba mucho el sitio. Y ahora estamos aquí y es horrible. Si no hay tanco. David, ¿tú qué opinas? Yo creo que esos son huellas de T-Rex. Aquí estamos viendo huellas de Velociraptor, pero no estamos seguros aún. Mira, pero está fresca esta. Esta aún está fresca, tío. Sí, sí, sí. Yo creo que por el cómo acaba aquí es más de Diplodocus, ¿eh? Pues sí, ¿eh? En verdad sí. Y pero, como dijo David antes, de cría, ¿eh? Sí, por el tamaño. Y si te fijas, hace unos 20 centímetros. Esto es de hembra, seguro. Sí. Sí, sí. ¡Wow! Mira. Ese es un huevo. ¡Hula! Este huevo. Tócalo, se mueve. Este huevo debe estar a una o dos semanas de nacer. Más no, ¿eh? ¡Wow! Esto, chicos, esto puede valer mucho dinero, ¿eh? Mucho dinero. Este huevo... Yo no lo cogería, yo lo dejaría aquí, ¿eh? Tú a mí me lo llevaría a mi casa, ¿eh? No, tío. Por eso, te cae una multa muy heavy. Y está en peligro de extinción esta raza. Tú, estate atento porque la madre, a ver. Si te fijas, la cáscara es un marrón dorado. Y está en peligro de extinción esta raza. Sí, sí, es verdad. Además, nos ha parecido ver una muestra de la madre por ahí y puede venir por ese camino a una velocidad que nosotros no controlamos. Bueno, ¿a dónde vamos, Jeff? A ver si encontramos algo decente. Porque de momento... Aparte, nos la hemos jugado mucho ahora con los huevos y todo. Yo paso ya de jugarme nada más, te lo veo muy en serio, tío. No tengo dinero para pagar una multa ahora mismo de la protectora, ¿eh? No, porque nos pasa algo y tú ríete, es que te viene la madre o algo. No, en serio, no me gusta nada esto, vámonos, tío. Perfecto. Segunda parada, ¿dónde vamos, Álvaro? Comer una cañita de chocolate. Guay, ¿no? En medio del desierto. Déjame la gorra, tío. Estoy muriéndome. Estamos intentando tirar una pila de rocas. ¡Uy! Esta roca tiene una atmósfera. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Uy! Esa era buena, ese. ¡Oh, no! ¡Lo tomé tan mal, tío! ¡Ey, ey, ey! ¡Uy! ¡Ay! ¡No! ¡Tenéis grabar, eh! ¡No! ¡Tú! Vamos a grabar ahí, pero como no se puede pasar, Álvaro va a hacer una órbita con el dron alrededor, que estaréis viendo ahora, supongo. A ver, es el sitio más famoso de las Barnas, supuestamente, es el más feo. Encima no se puede pasar, tío. No, pero hay que explicar que en las fotos de Google se veía como el pico súper mucho más rojo y mucho mejor. No, o sea, en Google tú crees que te puedes subir ahí y parece chulo, pero hemos llegado y... Sí, eso es súper turístico, supongo. Como la parte más turística. La Fontana de Trevi, me gusta más la primera parte. Ayer, de casualidad, dormimos en un sitio que no veíamos nada, porque era súper oscuro, evidentemente. Nos hemos despertado en un paisaje de la hostia y hoy venimos a lo que es lo chulo. Y donde hemos dormido está más guay. Just a good life.
conclusión personal es que el viaje valió la pena. Porque no tuve que conducir ni una hora. Conclusiones a mí, claro. Eso está muy bien, ¿eh? Pues nada. Nueva cara en el canal. No. Esta mierda de vídeos no va a ser. Ha estado bien. Han sido muchas horas de coche y nos quedan 5 horas de coche. A ver, para que os hagáis un poco la idea, llegamos ayer, salimos a las 9, llegamos aquí sobre las 3 y estuvimos haciendo fotos desde que se veía toda la Vía Láctea y era una auténtica pasada. Pero nos fuimos a dormir a las 5 y nos hemos levantado a las 10, así que estamos muertos porque ahora nos faltan 5 horas de coche. Todo es posible y si no lo hacemos ahora, nunca lo vamos a hacer. Así que es momento de aprovechar estas cosas. Decimos adiós. Un poco y intentaremos volver a casa. Pero bueno.